Este sábado a las 8:30 de la noche en el auditorio del Sindicato de Trabajadores del municipio de Querétaro se llevará a cabo la función de box Be Bold Fight Nike. Así lo dio a conocer el entrenador Alejandro Gutiérrez, estando acompañado por Marcelino Soto Valencia, quien es presidente de la Comisión de Box y Lucha. En el anuncio estuvieron presentes tres de los protagonistas: el diamante Enrique Borbolla Ruiz, Brandon el Vato Arana y Jorge el Pantera Licea. El diamante, que tendrá su tercera pelea profesional, nos dice cómo le ha ido y qué espera en su próximo combate. Fueron dos peleas, las anteriores profesionales. La pasada fue contra... se me va el nombre. Ajá. Pero le metí un knockout muy bueno. Ajá. Gané por KO. Y la primera fue contra La Roca Salazar. También salí con la mano arriba y fueron buenos rivales. Ahorita se llama Fernando Gómez, el que voy a enfrentar. Estoy listo para lo que sea. Lo que pasa en estas primeras peleas es que es difícil estudiar a tu rival. No sabes con quién te vas a enfrentar. Entonces tienes que estar listo para lo que toque. Y pues estoy listo. El diamante Enrique Borbolla comenta cómo se ha preparado para esta pelea. Muy bien. Estaba contando los rounds de sparring que hemos hecho para esta pelea de 4 rounds. Más de 100. Entonces ha sido una preparación intensa, ardua. En lo personal he dejado todo en la preparación y me siento muy bien, me siento muy confiado. Por su parte, el Pantera Jorge Licea Díaz, que peleará en los 63 kilos, peso superligero, nos habla de su trayectoria. Sí, bueno, tuve muy pocas peleas a meter, tuve 7. Profesionales, esta va a ser la tercera. Debuté con un knockout y la segunda la perdí por decisión. Y pues a ver cómo nos va en esta. ¿De dónde eres tú originario? De Corregidora, Querétaro. Corregidora, ¿te gustó el box desde pequeño? ¿Cuántos años tienes? 19 años. No, la verdad es que este amor al boxeo tiene unos 2 años. Y desde ese momento empecé a entrenar y con la intención de llegar a ahorita donde estoy. Deportes, Noticias, RTQ.